Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? TeleB1, Toda la Verdad Primero, nos abre las puertas para estas charlas coloquiales que estamos teniendo sobre la Confederación Argentina, sobre los caudillos federales. Nosotros estamos tratando de hacer, le agradezco a la gente que escribe, que son bastantes, por suerte, no solamente de aquí, sino también de la Banda Oriental, de España y de otros lugares también de Latinoamérica. La idea de estas charlas es no abarrotarnos de fechas o datos así numéricos, algunos damos, sino la cuestión humana de los caudillos, cómo eran sus grises, sus sol y sombra, bajarlos un poquito del bronce, digamos, y realmente tratar de mostrarlos cómo eran, cómo evolucionaron, cómo algunos, no siendo federales, apoyan a la Confederación Argentina y otros declarados federales, acérrimos rosistas, no tienen empacho en darse vuelta como un panqueque, como los políticos de hoy, para denostar a Rosas una vez caído este del poder. Tratamos de ver la parte humana a través de la documentación que poseemos y que allí en el mensajero de la Confederación Argentina, vean el Zócalo, pueden encontrar mucho de este material. Yo le quería comentar algo que me lo hicieron ver algunos de los que han escrito. Nosotros vamos a hablar de los caudillos, de todos los caudillos que podamos, de la época de la Confederación Argentina y de todos aquellos patriotas que, no siendo caudillos, colaboraron con funciones diplomáticas o políticas con la Confederación Argentina. Hay dos de ellos que, por una cuestión de tiempo, y tampoco esto puede ser eterno, al no ser caudillos no los vamos a tratar en estas charlas. Pero quiero dejar marcado a fuego que fueron dos de los principales políticos que siguieron siendo rosistas, caído Rosas, hasta el día de su muerte. Acabo de decir que muchos de ellos dejaron de contactarse con Rosas en el exterior, dejaron de defenderlo y hasta diría lo acusaron de ciertos delitos que él nunca cometió. Pero hay dos de ellos, tres de ellos, que siempre siguieron fieles hasta el último día a Rosas, declarándolo por donde fueran, a pesar de que ellos les podría y les trajo muchos inconvenientes en nuestro país. Primero José María Rojas y Patrón. El otro fue un secretario de Rosas, que estuvo al lado de él hasta el último momento y lo defendió en nuestro país hasta el día de la muerte de ellos mismos, de los defensores. Y también, digamos, un militar que peleó a las órdenes de Rosas, no fue un caudillo, pero fue un militar de alto grado, como el coronel Arnold. El coronel Arnold, gran soldado, gran oficial, que peleó a las órdenes de Rosas y le fue fiel hasta el último día de su vida. Bueno, vamos a seguir con nuestras charlas. Estamos hablando de Artigas, uno de estos principales caudillos, no llega a un acuerdo con Pueyrredón. Entonces, claro, la Banda Oriental es atacada y conquistada por los lusitanos, los brasileños, que ocuparon Montevideo. Entonces, Artigas se vio ante una encrucijada, tuvo que luchar contra los brasileños, contra los porteños que lo abandonaron en 1817, en su momento con los españoles, realmente tuvo que contra los unitarios, que ya no eran unitarios, bueno, los porteños en ese momento se les decía centralistas, porteñistas, centralistas, ¿no? Pueyrredón, Alvear, etc. Ahora bien, la independencia nuestra de 1816, fue impulsada y prohijada, también en 1810, por nuestra libertad,
azuzando las contradicciones internas Inglaterra, nuestras, y volviéndose muchas veces árbitro en disputa, fallando según sus conveniencias. Lo que obviamente buscaban estos ingleses era despedazar el virreinato del Río de la Plata, lo cual lo consiguieron, ¿no? Lo buscaron desde siempre. En su lucha histórica con España para la conquista de mercados en todo el globo. Aunque de vez en cuando, bueno, se aliaban a Napoleón circunstancialmente, pero la lucha fundamental y de fondo era contra España y su poderío. Entonces, claro, Artigas pretendía que la banda oriental formara parte de nuestras Provincias Unidas, pero los unitarios no querían eso porque defendían la existencia de un solo puerto, el de Buenos Aires, y no querían que el puerto de Montevideo compitiera con el puerto de Buenos Aires. Por eso, entre otras razones, rechazaban el federalismo de Artigas. Artigas pretendía una gran nación confederal, uniendo territorios hoy argentino, hoy uruguayo, paraguayo y la zona meridional brasileña, toda la zona de los gauchos. Pero eso sí, él decía que la capital no podía ser Buenos Aires, tenía que buscarse otro lugar, ¿no es cierto? Él había comenzado a instalar una población llamada Purificación en la zona entrerriana, correntina, muy bien, que actualmente ha desaparecido. Yo creo que Artigas, junto a Rosas y Dorrego, sobre todo junto a Rosas, fueron los más traicionados que de nuestros patriotas. Fueron traicionados por los españoles, por la doblez porteña, traicionados por los imperialistas brasileños, que invadieron una y otra vez por el norte su tierra oriental. Y también traicionados por la perfidia inglesa, esa perfidia inglesa que lo que buscaba, más allá de sus acciones presuntamente diplomáticas, lo que querían era la destrucción del virreinato, la fragmentación del virreinato del Río de la Plata. Los ingleses eran aliados de España en un momento determinado en su guerra con Napoleón, pero tenía buena relación comercial en estas tierras que se iban independizando de España. Es decir, los ingleses ponían la ficha en todos los casilleros. Por un lado se aliaban a España contra Francia, su enemigo natural también. Pero por el otro lado también tenían una relación comercial con aquellos independentistas de acá del sur, del continente, que peleaban contra España. En un acuerdo entre los porteños y los españoles, aquellos aceptaron irse de la banda oriental, los porteños, los portugueses aceptaron irse al Brasil, a su tierra, y los españoles se quedaban en la banda oriental. Finalmente los que se quedaban eran los españoles, porteños y brasileños, cada uno a su casa. Fue un acuerdo organizado por los ingleses. Queda claro que a los porteños no les importaba qué sucedería con el porvenir de los orientales. Así Artigas tenía varios frentes con los que tener que enfrentarse. ¿Por qué era la situación? Porque Artigas, mientras la banda oriental formara parte de las Provincias Unidas, tenía el derecho y el deber de luchar por el interior de nuestro país, porque ellos de nuestras provincias, porque formaban parte de las provincias de la banda oriental. Entonces él se podía inmiscuir. Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos. Ahora, si él declaraba la independencia de la banda oriental de las Provincias Unidas, ya era otro estado. Entonces, al ser otro estado, no podía meterse ni inmiscuirse en nuestras provincias del interior. Y cualquier acción que hiciera sería tomada como una invasión de un país extranjero. Por eso los porteños le querían dar la independencia a la banda oriental. Artigas, mucho más rápido, decía, no, yo formo parte de las Provincias Unidas. A mí no me sacan así,
A mí no me interesa la independencia de la banda oriental. Él pensaba mucho más rápido que todos estos centralistas porteños. El Tratado de Pilar en 1820 entre Zarratea, Ramírez y López no logra una paz definitiva, huye al Paraguay Artigas derrotado para la tranquilidad de los brasileños, que temían con fundamento que Artigas, claro, soliviantara a los riograndenses que intentaban con sus políticas republicanas y antiesclavistas separarse del imperio y tal vez unirse a las Provincias Unidas de Río de la Plata. En 1820, bueno, se sigue fraccionando el virreinato por la anarquía que había, se sucedían los gobernadores en Buenos Aires, se combatía en todo el territorio, y hasta 1820 es que perdura Artigas en el liderazgo. En Cepeda triunfa y después se firma entonces este Tratado de Pilar. Artigas le reprocha a Ramírez, donde ya ahí se produce la división entre Ramírez y Artigas, que era su jefe. Claro, después de Cepeda se firma el Tratado de Pilar y Artigas, ¿qué le reprocha a Ramírez? Que no previó en ese Tratado de Pilar el desalojo de las fuerzas brasileñas de la banda oriental. Lo puentearon a Artigas, lo traicionó Ramírez, desposeído de su título de protector de los pueblos libres en todas las provincias litoraleñas nuestras y parte de Córdoba, pasa a ser solamente el líder de la banda oriental. Deja de ser el jefe confederal, sino que es uno más, como Ramírez en Entre Ríos y Estanislao López Santa Fe. Quedaba acotado el liderazgo, por ese Tratado de Pilar, el liderazgo de Artigas, solamente a la banda oriental. Artigas se negó entonces a aceptar este tratado. Se suprimía la provincia oriental, que se dejaba también en manos de los portugueses, con un jefe teórico que era Artigas, es decir, no se obligaba a los portugueses a que se fueran de la banda oriental. El adalid del federalismo quería ser Buenos Aires y no Artigas y su banda oriental. Y en ese Tratado de Pilar quedó claro que el adalid del federalismo dejaba de ser Artigas para ser Ramírez, que en realidad apuntaba más a un interés personal que a la grandeza de su patria. Ramírez le contesta entonces airadamente al caudillo oriental, desconoce su autoridad, se enfrenta militarmente en muchos combates y finalmente Ramírez impone a Artigas, que se retira vencido y para siempre al Paraguay, traicionado obviamente por Ramírez. Por supuesto que esta derrota de Artigas a manos de Ramírez alegró a los porteños, a los centralistas porteños en Inglaterra, que olfateaba el peligro que el afán unificador y soberano de Artigas podía arrastrar a todos los pueblos de América del Sur. Su proyecto de patria grande, el de Artigas, se deshizo en mil pedazos. Claro, atacado Artigas por los brasileños, por los centralistas porteños, por en su momento los españoles, estaba rodeado Artigas, estaba solo, y más cuando Ramírez, que era su lugarteniente, lo traiciona. Muy bien, seguimos en esta charla. Artigas se fue de derrota en derrota, encima Rivera, Fructuoso Rivera, que peleaba con él, se pasa, qué raro, ¿no? Rivera traicionando a alguien, se pasa al bando brasileño, traicionando no solamente a Artigas, sino a su patria. Era mucho pelear contra Ramírez, contra Estanislao López, contra los portugueses, contra los porteños centralistas. Como dije, estaba rodeado el caudillo Artigas. Ramírez comenzó a perseguirlo, llegó a la frontera de Paraguay, donde le pidió a Rodríguez de Francia que le diera asilo. Se exilió allí, alejado de la política, él dijo, ya no tengo patria,
para la patria de las Provincias Unidas y aparte la banda oriental sojugada por los brasileños. En 1841 recibe una cordial invitación de Rivera para volver, que ya se auto había designado presidente, para que volviera a Montevideo a vivir. Artigas, sabedor de las maniobras de Fructuoso Rivera, optó por no abrir las cartas de invitación y las devolvió sin abrirlas. Eligió quedarse en Paraguay hasta su muerte. No aceptó la clemencia de Rivera, quien luego de ser su colaborador, lo traiciona, como dijimos, para unirse a los brasileños. Artigas era muy viejo, pero tenía memoria y la dignidad la seguía teniendo. Le enrostró a Rivera su traición a la patria y murió 30 años después, más tarde, en el Paraguay, en septiembre de 1853. Bueno, seguimos acá en esta charla con nuestras tres banderas soberanas, que acá ustedes la pueden ver. Ahí estamos en la bandera argentina azul y blanca, no la celeste y blanca unitaria. Algún día volverá a flamear nuestra verdadera bandera azul y blanca, la de Belgrano. Tenemos la bandera artiguista o de la patria grande y tenemos la bandera de la Confederación Argentina. Bajo todas estas banderas fuimos soberanos en esta patria hispanoamericana que nos cobija a todos. Digamos algunos datos poco conocidos de Artigas, porque como verán, nosotros estamos hablando mucho de la faz humana de todos nuestros caudillos. La pregunta que me han hecho alguna vez y que ahí en el blog nuestro van a encontrar más extenso, ahí el mensajero de la Confederación Argentina, van a encontrar más extenso los documentos y los argumentos. La pregunta es, ¿se conocieron Rosas y Artigas? Es una buena pregunta. Bueno, nosotros sabemos que físicamente no, pero sí hubo una aproximación indirecta a través de una tercera persona. Historiadores como Washington Reyes Abadie y Andrés Vázquez Romero, orientales, nos documentan que hubo una propuesta de Rosas en 1847, una propuesta de Rosas a Artigas. Rosas manda a un coronel llamado Eduviges Gutiérrez. Eduviges es un nombre femenino, pero bueno, este hombre se llamaba Eduviges. Es el nombre con el cual lo nombraron sus padres. Mandó este coronel Eduviges Gutiérrez, enviado por Rosas, para exponerle a Artigas su posición frente a los conflictos que había en 1847. Para tratar de atraerlo a la causa federal, ya que también era federal, obviamente, Rosas, Artigas, pero el viejo caudillo, bastante resignado, le dijo a Rosas que no, al enviado de Rosas, para que le enviara la respuesta como se le envió a Rosas, que no quería abandonar Asunción, que quería ya morir tranquilo donde estaba, antes de plegarse a un movimiento que no fuese el que él mismo había creado y por el cual ya llevaba expatriado 27 años, vivió 3 años más. Este fue el único contacto que se supo que hubo entre los máximos caudillos del Río de la Plata. Muere Artigas, Rosa recibe una carta llamativa, un documento incorporado a la historia diplomática del Paraguay, editado en Asunción en 1997, página 89, por el historiador Luis Benítez. Era una carta de algunos políticos patriotas, como Fernando Iturburu y Carlos Loizaga, que veían con claridad que la única forma de evitar ser absorbido por los brasileños era que Paraguay perteneciera a la Confederación Argentina, eso sí, conservando Paraguay su autonomía y riqueza. Le mandan una carta entonces a Rosas y le dicen, señor, con el apoyo de 2.000 hombres,
marchan al Chaco hasta Asunción, es indefectiblemente tomado aquel punto, y todos los paraguasos somos ya de vuestra excelencia y nosotros nos ofrecemos a marchar en la expedición con cualquier carácter que usted nos diese. Ya en los últimos, estas son las postrimerías del gobierno de Rosas. Decían ellos que la felicidad de nuestra provincia, por el Paraguay, era la incorporación a la Confederación Argentina bajo el paternal gobierno de vuestra excelencia. Esto es unos días antes, un poco tiempo antes de la batalla de Caseros. Rosa, bueno, viene el 3 de febrero en Caseros, se enfrenta a los brasileños en una lucha internacional, coadyuvado a los brasileños por el traidor de Urquiza. Digamos que los federales correntinos, entrerrianos y otros habían defeccionado de su patria y se opusieron a la independencia y soberanía que tan fuertemente durante 20 años Rosas defendió. Vamos a hacer un pequeño corte publicitario y volvemos en breve. Muchas gracias. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 6170 4538. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Bueno, hemos vuelto de una breve pausa comercial acá por TLV1, Toda la verdad primero, que nos abre su espacio para estas charlas amenas sobre el derrotero de la Confederación Argentina de sus inicios hasta el final y los caudillos que estuvieron allí presentes con su actividad. Vamos a encontrar muchas contradicciones, muchos hijos de caudillos que después pelearon a favor de los unitarios. Por ejemplo, un hijo de Artigas, de nombre Santiago, y un sobrino de Artigas, de nombre Pascual, pelearon a órdenes de Urquiza contra Rosas. ¿Cómo puede ser?, dirán ustedes. Pero es así. Rosa, por un lado, le ofrece a Artigas incorporarse a la Confederación y a luchar contra los brasileños, lusitanos, españoles, unitarios. Y por otro lado, a los pocos días, en la batalla de Caseros, un hijo de Artigas, Santiago, y un sobrino de Artigas, Pascual, pelearon a las órdenes de Urquiza contra Rosas. Y contra la Confederación Argentina. Es un dato no menor para ver la poca visión política o geopolítica de muchos federales de aquella época. No solamente José Hernández, Rafael Hernández, los hermanos Sá,
sino que un hijo de Artigas y un sobrino de este también se aunaron a Urquizas en derrocar al soberano gobierno federal de Juan Manuel de Rosas. La visión de historiadores como Atilio Barrios Pinto, Luis Alberto Herrera, Raúl Iturria, digamos, creían que era un triunfo de los orientales cuando solo lo había sido en el primer tramo con la expulsión de los brasileños de la banda oriental. No veían la intención ulterior de los ingleses, escondida entre los pliegues de la confabulación con los criollos empleados de estos, lograr la independencia absoluta. Esta cuestión no estaba ni en Artigas, ni en Oribe, ni en La Valleja, como afirman los autores mencionados, forzando interpretaciones distorsionadas de los distintos documentos. Cuando se habla de independencia absoluta o independencia secas, digamos, independencia absoluta apuntaban al significado actual del término. La segunda remitían a lo que entendemos por autonomía, expresaban la libertad de gobernarse por sus propias leyes o elegir sus autoridades y no eran contradictorias con distintas formas de unión o asociación con otras unidades políticas, como tenían autonomía Córdoba, Mendoza, Salta, etc. Artigas fue el protector de los pueblos libres y fue el que mejor encarnó la idea de la Federación Rioplatense. La nación de Artigas fue un sueño, un proyecto, mucho mayor que su amada provincia oriental, que no se llegó finalmente a concretar, quedó trunco. Rabiniani opinó así. Artigas, y Rabiniani lejos de ser un federal, Artigas no pensaba fundar una república independiente, lo que quería era conseguir una autonomía de su provincia. Así resultó el argentino más federal que el país tuvo en el pasado y es el que siente un precedente que imitan los demás caudillos. Fue el primer caudillo, evidentemente nuestro. Hay que leer cómo, por ejemplo, en 1846 hace su testamento y dice: yo, José Artigas, ciudadano de las Provincias Unidas, nacido en la provincia oriental. Algunos se preguntan por qué Artigas, cuando se le ofreció más de una vez volver, no lo hizo. ¿Cuál era la patria de Artigas? ¿Era solamente su patria chica, la banda oriental? ¿Era la Liga de los Pueblos Libres? ¿Eran las Provincias Unidas de Río de la Plata? Sí, todo eso y algo más. Artigas era oriental y por ser muy oriental era muy argentino. No argentino en el sinónimo que entendemos ahora la Argentina como República Argentina, como porteño. Argento es el habitante de las provincias del Plata, como lo dice la etimología. Es decir, era argentino, era un rioplatense. Pero no se detenía su idea de patria allí, porque por ser muy argentino, muy rioplatense, era muy americano, muy hispanoamericano. Para él, su patria no era ni la banda oriental, ni el litoral argentino, ni algunas provincias actuales argentinas. Era la unión de todas las porciones de América Española. Tal vez su proyecto era demasiado grande, le quedaba un poco grande, porque los tiempos de vida de las personas a veces es menor a los tiempos políticos, históricos que se requieren para conformar un proyecto. Para él el fin buscado, su patria, era la unión de todas las porciones de la América Española en una misma fraternidad. Hay una conciencia de unidad de origen en Artigas y unidad de destino en lo universal, que también explicó José Antonio Primo de Rivera respecto a su amada España. La unión de destino en lo universal. Cuando él se retira al Paraguay, en su muerte política voluntariamente impuesta, en su soledad, en su abandono, es una señal de protesta por la pérdida de la patria grande, porque América no tomaba el rumbo que él soñaba de unidad, sino de fragmentación. Muy bien, Artigas no triunfó, tuvo muchos enemigos dentro y fuera, lo arrojaron de la banda oriental vencido. Esos enemigos, digamos, en una primera impresión pueden ser Ramírez, Otorgués,
los directoriales de Buenos Aires que engañaron a Ramírez con el inicuo tratado de Pilar, porque en realidad Artigas no triunfó porque se adelantó a su tiempo, se adelantó a su hora, y porque la unidad de América Hispana no se podía hacer ante un enemigo tan poderoso como Inglaterra, que manejaba los hilos de toda esta gente de Brasil, de la banda oriental, de los porteños, etc. Después de Cepeda, en 1820, Artigas debió entrar a Buenos Aires y extender los pueblos libres por todo el territorio occidental, arrojar de la banda oriental a los portugueses, erigirse él mismo de Buenos Aires en jefe protector, no solamente del litoral y de Córdoba, sino también de Buenos Aires, ayudar a San Martín en su lucha contra los realistas, tenderle la mano a Bolívar. Si hubiera sido así, otra sería la historia nuestra, pero así no ocurrió. Más allá de la culpa de quien más o menos, primariamente, Ramírez, los centralistas porteños, futuros unitarios, las logias masónicas, la traición del Tratado de Pilar, en el cual a él se lo ninguneó y se lo consideró uno más entre los caudillos solamente de la banda oriental, se le sacó el título de protector de los pueblos libres, fue un golpe bajo que no pudo asimilar a Artigas, y con ello se eliminó la posibilidad de integrar la Unión Hispanoamericana. Muy bien, Ramírez y López eran lugartenientes de Artigas en la Liga de los Pueblos Libres. Artigas lo que quería era que Buenos Aires colaborara con él para sacar a los unitarios, arrojar a los portugueses de la banda oriental. Pero ya dijimos, después de Cepeda, los porteños lo envuelven a Ramírez, haciéndole creer que él iba a ser el jefe supremo de la Confederación, ¿no? Alimentaron su ego, que Artigas estaba de más, y cayó fácilmente Ramírez en las maquinaciones de los centralistas porteños. Ese tratado de Pilar entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, ya dijimos, ignoran a la banda oriental. Nada dicen de la ayuda que pedía Artigas para desalojar a los portugueses de la banda oriental. Por supuesto, Artigas se lo recrimina a Ramírez y este airadamente lo ningunea y lo enfrenta. Artigas lo acusa de traición, lo cual yo entiendo que creo que fue así. Dijimos ya, derrotado Artigas, se exilia en el Paraguay. Entonces, claro, los porteños, rápido de reflejos, se sacaron de encima a Artigas. Ahora se tenían que sacar de encima al tonto de Ramírez que pisó el palito. Entonces lo tenían a López, para que López, junto con Ramírez, primero traicionó a Artigas y después iba a traicionar a su socio Ramírez. Lo derrota y le corta la cabeza a Ramírez. Véanse si no hay acá fácilmente comprobable maniobras masónicas y porteñistas y liberales, ¿no? Cómo se fueron sacando de encima y traicionando uno a uno a los caudillos para finalmente con el último López atacarlo. Uno de los más grandes enemigos que tuvo Artigas fue el inefable Sarratea, después ministro de Relaciones, embajador de Rosas en Francia, pero en ese entonces era muy enemigo de Artigas. Y en su momento, en el Tratado de Pilar, Sarratea era el gobernador de Buenos Aires. No hizo nada por el Tratado de Pilar para expulsar a los lusitanos de la banda oriental. Y con eso se pierde la posibilidad, en el Tratado de Pilar, de expulsar finalmente a los... hizo la vista gorda Sarratea, de expulsar a los lusitanos de la banda oriental. Esa política que se fue revelando con el tiempo,
la traición de Ramírez Artigas, de López después a Ramírez, de López a Quiroga, que estaban medio peleados, de Urquiza al Partido Federal, se van defeccionando uno a otro y van fragmentándose la unión del federalismo nuestro y de las Provincias Unidas. Había una política librecambista que hacía que sus producciones exportables fuera similar a las de la provincia de Buenos Aires. Ramírez López Urquiza representaba un federalismo localista de cada provincia, que lo único que les interesaba era su coto de casa, entre comillas, que era su provincia y manejarla a su antojo. Muy bien. Ramírez exponía, porque esto está todo documentado, quiero decirle a los televidentes, esta traición de Ramírez a Artigas no es algo subjetivo, ni se deduce de los hechos solamente, sino que está documentado, donde Ramírez le dice a Ricardo López Jordán, su medio hermano, que trate de tener relaciones amistosas con Rivera, con el gobernador de Corrientes, es decir, con los caudillejos menores, para distribuirse el poder federal de la provincia, ¿no? Pactado, por supuesto, con los portugueses y pactado con los porteños de Buenos Aires. Es decir, a Ramírez López les interesaba fundamentalmente conservar el poder en su propia provincia, la banda oriental que se arreglara por su lado, no les interesaba, tampoco les interesaba a los porteños la independencia, o la, mejor dicho, la autonomía de la banda oriental, y que siguiera en manos de los lusitanos no les afectaba demasiado a los porteños, lo único que les interesaba era destruir esa Liga Federal del Interior que también había armado y solidificado Artigas. Después de Cepeda, Ramírez maniobra con la, obviamente dijimos, con la burguesía porteña para conseguir armas de fuego. Los porteños le enviaron a Ramírez, que era en su momento su enemigo, pero acá contra Artigas se hicieron socios, entonces le mandó muchas armas para que peleara contra Artigas. Y lo dicen las cartas Ramírez, ¿cómo quieren ustedes, porteños, que yo ataque y traicione de algún modo a Artigas si no tengo armas? Mándenme ustedes armas. Muy bien, finalmente le dan armas a Ramírez para que se levante en armas contra su ex jefe, Artigas. Dice que en una carta dice: yo no voy a decir nada, que ustedes me están dando armas y me están dando material de guerra, porque es medio bochornoso, lo dice el propio Ramírez. Y tal vez causaría una exaltación general en los paisanos. O sea, Ramírez se ataja y reconoce la traición en sus cartas, ¿no es cierto? Obviamente el carácter reservado, se entiende, de todos estos testimonios, en todos estos documentos que tuvo el mal tino Ramírez de escribir en las cartas donde él confiesa su traición. Y confiesa ser el junto con las armas que le envían los porteños, el artífice de la destrucción de la Federación Artiguista. Continuamente Ramírez le pide vituallas, armamento a Zarratea, en virtud de ese acuerdo secreto firmado entre Buenos Aires y él, que fue firmado ese acuerdo secreto a la misma vez que el Tratado de Pilar. Finalmente, bueno, le mandan armas, recursos, todo a favor de Ramírez para enfrentar al protector
y garantizar la libertad de Entre Ríos. Es decir, su localismo, su pequeña mentalidad, la de Ramírez, y con esto, obviamente, su dependencia a Buenos Aires. Por fin, entonces, con ayuda porteña, Ramírez se pone a hablar como debía frente a Artigas. Ramírez, ya con armas en la mano, se levanta contra Artigas, ya dijimos. Artigas, vuelvo a repetir, denosta el Tratado de Pilar, diciendo que era un vil tratado, sin haber obligado a Buenos Aires a que declarase la guerra a Portugal. Claro, no le interesaba a los porteños la banda oriental. Y entregando fuerza suficiente para que el jefe supremo y protector de los pueblos libres pudiera llevar a cabo esa guerra en su patria, en su tierra. Claro, el Tratado de Pilar se desentiende de la recuperación de la banda oriental por parte de Artigas, se desentiende de intentar echar a los portugueses de allí, a esos portugueses aborrecidos por los orientales, por Artigas en primer lugar. Es una de las más grandes traiciones que le dice Artigas a Ramírez. Usted ha cometido una de las más horrorosas y peores traiciones que vuestra señoría haya hecho. Entonces Ramírez, obviamente ya con las armas en su poder, desnuda sus verdaderas intenciones, se abre e insulta a Artigas. Si ustedes ven y estudian la historia, van a ver que la traición de Ramírez a su jefe, a Artigas, es absolutamente similar a la traición de Urquiza a su jefe, Rosas, en la batalla de Caseros. Es decir, ambos primeras espadas traicionan a su jefe, y no solamente traicionan a su jefe y a su patria, traicionan el modelo, el proyecto de patria grande hispanoamericana que tanto Rosas como en su momento primero Artigas querían llevar a cabo, y lo estaban haciendo. Muy bien. Y ambos, tanto Ramírez como Urquiza, libraron al hierro porteño, al furor y al ataque mansalva de los porteños sobre las provincias federales. En ambos casos fue igual. Bueno, Artigas fue, ya dijimos, aniquilado. El epílogo es muy homérico. Por miedo a que rehaga sus fuerzas, Ramírez persigue hasta el confines del territorio al protector. Tenía miedo de que Artigas volviera a formar un ejército y lo atacase. O sea, tenía una conciencia de culpa muy grande. En el hecho de que solo el nombre de Artigas levantaba en masa al paisanaje de todas las provincias por donde iba pasando. Sabía que si le otorgaba tiempo, Ramírez Artigas pondría en pie de nuevo el ejército artiguista. Había que eliminar a Artigas o obligarle a abandonar el territorio de las provincias para siempre. Vamos a seguir un poco más con Artigas en su devenir histórico en la próxima reunión. Les agradezco mucho, TLV1, toda la verdad primero, acá en esta charla sobre los caudillos federales y la Confederación Argentina. Muchas gracias y hasta la próxima.